Luego de mencionar que los profesores que participaron en el paro nacional de labores o los que no asistieron a la segunda fase de la evaluación del desempeño docente serán sancionados en la medida que corresponda, Adrián López Solís, secretario de Gobierno de Michoacán, señaló que la apertura de una tercera fecha para aplicar el examen dependerá del número de docentes que justifiquen su inasistencia a dicha prueba, luego de que solo acudieran el 19 de mayo poco más de 700 maestros. López Solís abundó al aclarar que esta decisión de una tercera oportunidad no depende del gobierno estatal, sino de la federación, además de que actualmente se trabaja en el tema de las sanciones y no en la posibilidad de una nueva fecha para la evaluación. Sobre las sanciones que corresponden a los profesores que no presentaron la evaluación o no cumplieron con sus labores durante tres días consecutivos debido al paro nacional de labores, mencionó son 1.600 docentes en Michoacán. Los descuentos como sanción están obstaculizados, ya que gran parte de los supervisores e inspectores de zona, encargados de los pagos a docentes, pertenecen a sindicatos y atienden a sus intereses, lo cual consideró un contrasentido de la definición de trabajo de confianza al no estar comprometidas estas personas con la institución y sí con el gremio al que pertenecen. López Solís añadió que visitará con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, de ser posible, el municipio de Nahuatzen para atender las dificultades que se viven desde octubre del año pasado.